Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda con mucho gusto David Snowball aquí en su programa La Prensa Internacional. Tenemos una gran sorpresa, tenemos un invitado desde Colombia que nos va a hablar precisamente de un tema que nos interesa a todos. Esto se llama la purificación del agua. Aquí tenemos, vamos a presentar, Mauricio González. David, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy muy feliz. Quisiéramos aquí para todo nuestro auditorio que nos platicaras de qué se trata esto de la purificación del agua. Bueno, vengo representando a la compañía que es Clean Flow. Estamos ubicados en Estados Unidos. Tenemos sedes en varios países, como es Latinoamérica y en otras partes del mundo. Realmente lo que traemos es el último sistema de purificación de agua. Podemos purificar aguas de río, aguas de pozo, aguas turbias, a la necesidad de nuestros clientes, ¿no? Es lo que principalmente tenemos en este momento. Muy bien, me imagino que por años, pues todo el mundo sabemos que la purificación es por medio de arenas y por medio de, pues, que filtros y todo eso. ¿Cómo trabaja su producto igual? Bueno, una ventaja de la máquina que nosotros tenemos es justamente no utilizamos arena, no utilizamos químicos, que es la gran ventaja, porque es generalmente lo que estamos haciendo es purificando el agua, pero estamos dañando otras cosas con los químicos. Nosotros utilizamos lo que son el sistema de reverse osmosis, membranas y el sistema de purificación es más o menos de ese tipo. Qué bueno. Sabemos que en todos nuestros países latinoamericanos, pues, padecemos de un agua muy sucia. Desgraciadamente, en todos los lugares alejados, el agua potable básicamente no existe. ¿Qué es lo que ustedes podrían recomendar para ese tipo de gobiernos que podrían ayudar en eso? Bueno, realmente, digamos, en este momento tenemos diferentes tipos de plantas. Tenemos plantas que son movibles, las podemos instalar tanto como en un camión grande, como en un camión pequeño, para que puedan tener acceso a diferentes partes de las poblaciones, ¿no? O sea, Mauricio, me estás diciendo que realmente su producto, sus máquinas, pueden ustedes llevarlas, por ejemplo, después de una catástrofe, un temblor, una tormenta, puede llevarla al área en un camión a limpiar todo el agua para... Sí, para justamente eso podemos hacer. Muy interesante. Tenemos plantas, digamos, montadas en tractomulas que te pueden limpiar de 130 galones por minuto, que es más o menos una buena proporción para una población, ¿no? Pues definitivamente es un tema que todo uno nos interesa. Ahorita estamos muy preocupados por el agua. Yo recuerdo hace... no sé, 15, 20 años, uno decía, agua va a haber siempre. En este momento estamos padeciendo mucho por el agua. Desgraciadamente, realmente, ahorita es más caro comprar en una gasolinera una botella de agua que lo que vale el galón de gasolina. Qué increíble, ¿no? Ya, sí, es algo bastante contradictorio. Justamente, nosotros ahorita en este momento estamos llevando negociaciones con lo que es Colombia, para lo que es el gobierno y todo esto, para poder llegar a diversas gobernaciones del país para poder suplir las necesidades que tienen del problema del agua, porque en este momento se encuentra gran parte del país en alerta naranja, entonces justamente es lo que requieren y pues estamos en esto. Bueno, no más tu país, ahora sí que son unas luces prendidas para todos nuestros gobiernos. Adelante, señores, quiero que nos contacten porque todos nuestros países estamos padeciendo de un agua muy sucia y queremos realmente un buen mañana para nuestros hijos. Le estamos dejando un mundo muy, muy, pero muy diferente al que nosotros recibimos. Y es nuestra obligación dejarlos con agua limpia, no nomás Colombia, todos lo necesitamos. Sí, no, justamente, como te comentaba hace un momento, tenemos diferentes... países como Perú también, Panamá, qué bueno. De Latinoamérica, ¿no? Y en otras partes del mundo también. Muy bien, Mauricio. Mira, aquí abajo está apareciendo todo lo que es nuestro website, pero nos gustaría mucho también que se lo digas a su público. ¿Cómo sí, te pueden contactar? Es, a través del website es cleanflowh2o.com. Ahí puedes encontrar la parte donde
puedes enviar un email para poder contactarte y saber qué es lo que requieres. Muy bien, pues ya lo oyeron, amigos, todo lo que son empresarios, industrias, inclusive amas de casa, gobiernos, contáctenos, realmente es algo que va a cambiar todo lo que es la forma de tomar un agua potable. Creo que es la máxima bendición que podemos tener. Correcto, David. Muchas gracias, ha sido un honor tenerte aquí en los estudios. David, a ti, muchas gracias por tu entrevista. Al contrario, este es Prensa Internacional, es tu casa, y aquí los esperamos con el próximo segmento. Muchas gracias, amigos. Okay.